Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre algunos detalles importantes sobre la serie La Reina del Sur. Como lo habían pedido en anteriores videos en sus comentarios, pude leer que querían más detalles sobre esta serie. Si te gustó la producción de este video, te invito a que te suscribas porque es totalmente gratis y que actives la campana de notificaciones. También le doy las gracias a los miembros exclusivos de este espacio, que como siempre los voy a mencionar y a saludarlos. A nadie le gusta ver anuncios comerciales antes de nuestros videos favoritos. Por esta razón, los miembros exclusivos de esta comunidad se unieron a nuestras membresías desde tan solo $1 para dejar de ver estos incómodos anuncios al principio. Pero también les recuerdo que se pueden suscribir totalmente gratis en el botón rojo. Así que pasaré a mencionar a todas las personas que son parte de nuestras membresías. Un saludo para Ángela Castro, Nieves Ortega Triguero, Rita Guerrero, Isabel Riquerme, Alejandro Ibáñez, Gabriela Rodríguez, Lucy Tecnología y Carmen Morales. Inicio con todos los detalles. La Reina del Sur. El mal no tiene fin. Por esta razón, siempre los malos comienzan a maquinar y no tienen por lo menos un stop en toda la historia. El tiempo pasa y pesa demasiado. Mientras tanto, Teresa, desde muy joven, se introdujo a la calle y el tiempo le ha pasado rápido y no ha logrado tener una estabilidad y una emocionalidad completa. El tiempo pesa también porque ahora mismo se pondrá más adulta y su hija seguirá creciendo y siente que no puede con todo en esta vida. La persecución no va a parar y Teresa está a punto de volver al bote. La persecución va a seguir porque los soldados tienen todavía una meta con la señora Teresa. Y Teresa ahora mismo está a un punto de volver a prisión. Sus delitos, ellas no lo cumplió entero, entonces hay muchas cosas de por medio. La paz y el descanso ha tardado demasiado en llegar. La paz que tanto Teresa mencionó en la segunda temporada y el descanso para ella, una vida plena y una vida lejos de todo lo que tenga que ver con la vida que ella se ha dedicado, le ha tardado en llegar. Pero bien dicen que lo bueno tarda en llegar. Y lo más probable que luego de esta cuarta temporada, con buenos guiones, buenos actores y una buena producción, las cosas se alineen a la historia real. La temporada número 1 impactó a todo el mundo y dejó enganchado a miles y miles de personas que a diario piden y exigen videos exclusivos hablándoles sobre la serie La Reina del Sur, sobre detalles que hay de esta serie y demás. El tiempo y el dinero valen oro. Esto es lo que nos ha enseñado esta serie. El dinero es importantísimo, al igual que el tiempo. En la tercera temporada, Teresa Mendoza junto a su gran equipo buscó a los jinetes. Y ahí es donde nos dimos cuenta que sin el dinero nada se puede. Y el tiempo es un valor importante también en la historia. Y el regreso llega. El regreso llega y las ansias aumentan. Pues la gran fanaticada está todavía al pendiente de la Reina del Sur desde su primera temporada hasta la tercera. Y son capaces de repetirla una y mil veces. El tiempo ha regresado para poder disfrutar de esta serie. Todavía falta la gran confirmación de las grabaciones, pero las ansias de todos los fanáticos está en aumento. Y una cuarta temporada se espera con bastante ansias. El regreso de nuestra bella Kate del Castillo a la pantalla chica es todo un éxito y es un deseo de todos. La ansiedad sobre estos detalles nuevos es todo un éxito también. Pues todos los fanáticos siempre buscan informaciones importantes e informaciones donde se le explique grandemente de lo que va a pasar. Y en una cuarta temporada habrá de por medio mucho dinero.
México y los Estados Unidos nuevamente se verán como los países principales, como lo ha sido desde el principio. Kay del Castillo siendo perseguida. Ella volverá a la cárcel. Muchos helicópteros y muchos soldados detrás de su paradero. Y muchas peleas. Y por cierto, la ficción se va a apoderar de esta serie. Recordándoles que La Reina del Sur, temporada 4, podría llegar a nosotros en el 2024, así mismo como puede llegar a finales del 2023. Cuéntame tú, ¿qué opinas sobre estos detalles? Y comenta aquí debajo, ¿qué te gustaría ver en una cuarta temporada? ¿Qué personajes deseas ver y cuáles otros ni siquiera te gustaría que aparezcan? Todo esto y más en esta comunidad fan de La Reina del Sur.